En nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá y de Corferias, les damos la bienvenida al Encuentro Internacional de Marketing Editorial, cada libro a su lector. Marketing como estrategia de innovación y crecimiento. Un nuevo espacio diseñado por la Cámara Colombiana del Libro para capacitar a la industria editorial colombiana y de América Latina en temas relevantes a su desarrollo y continuo mejoramiento. En conclusión, el editor es el único que podrá llevar cada libro a su lector. Muchas gracias. El dominio de las técnicas de marketing nos van a permitir a los editores conocer mejor nuestro mercado, nos van a permitir innovar y, sobre todo, nos van a permitir satisfacer las necesidades de nuestros lectores. Una editorial pequeña o mediana es más ágil que una grande para innovar. Pues tenemos el libro en papel, en digital, en ebook, en print on demand. Puede haber vídeo, puede haber web, puede haber audio, puede haber vender el libro por capítulos, puede haber colecciones de interés personal. Hoy en día, con la impresión bajo demanda, si yo tengo usuarios muy fieles, puedo en un momento dado hacer colecciones específicas para algún usuario o algún lector de los de mi comunidad. Se puede hacer. Sin embargo, para apps, para el iPad, los costos están saliendo unos 20.000 euros hacer una aplicación, y mi opinión personal es que todavía está pasando algo que a mí no, que tiene que pasar un tiempo, porque los desarrolladores no están trabajando, digamos, a la par con los editores. Entonces tenemos que esperar un poquito. Por eso yo insisto mucho en que los editores o las editoriales con las que trabajo, que alguien tenga un iPad, que investigue y vea cómo funcionan las aplicaciones para poder luego hablar con un programador. Y también me gustaría trabajar con programadores, y estoy intentando yo personalmente. Lo bueno también de la imprenta universitaria es que, aparte de la relación con la universidad, no sé si ustedes sepan que todo libro que nosotros publicamos tiene que tener una certificación. Entonces, voy a explicarles 6 herramientas de mercadeo que nosotros estamos utilizando en todos los libros nuevos, y las utilizamos con mucha frecuencia, en gran medida, porque son bastante baratas y son muy rápidas de utilizar y son muy efectivas. Esto no es una sorpresa. La primera es nuestra página internet. Tenemos muchos casos en que un libro no se vendió muy bien, pero recibió mucha atención. Tiene el nombre de la universidad, tiene el nombre de editorial universitaria, circula esas ideas de forma positiva. Entonces, hay cierta forma que es más fácil. Bueno, no se vende, no importa, porque nosotros creemos que, bueno, como comercio fue una falla, pero de todas formas estamos muy orgullosos de tener que admitir que hay libros que son muy importantes, pero no se vendieron muy bien. Como todo mundo sabe, hay publicaciones que, a pesar de ser de acceso abierto, nunca son gratuitas.
a menos que alguien llegue con el dinero y apoye la publicación, así se puede publicar gratuito. Y hay publicaciones que, pues, a pesar de tener acceso libre, de todos modos tienen un costo, y esos costos deben ser asumidos por alguien. Eso, si se envía por publicidad o por algo, yo me pregunto si eso es bueno, tener todo gratuito, porque pues la universidad siempre va a salir perdiendo en ese sentido. Una de las cosas para nosotros que consideramos muy, muy importante es la percepción de la calidad y el precio, y es algo que Taschen, y esto es una empresa alemana, siempre ha tenido muy en cuenta. Cuando uno diseña el libro, lo que está diseñando también es la experiencia que va a tener el lector. Esto es algo que siempre uno tiene que tener en la cabeza, la experiencia que va a sentir el lector. Eso es, trata de ser lo mejor, porque uno está compitiendo de una manera que no es lineal. Uno no hace que la gente se sienta obligada, sino que se sienta muy bien. Entonces, la idea es como romper las reglas un poco todos los días, escuchar a los competidores, escuchar a los demás, ponerles atención. Yo creo que en la industria de los libros no hay mucha investigación de mercados, pero uno puede ir a ver clasificaciones y ver, bueno, bases de datos, estar informado, actualizado. Es una muy buena forma de ver cómo están funcionando los demás. La gracia de Internet, nadie sabe si detrás de una editorial como Bubok hay una o 80 personas o 300. Todos tenemos muy claro que detrás de Random House o detrás de The Planeta hay miles de personas. Pero detrás de las editoriales que están en el mundo online, nadie sabe cuánta gente hay. Y a nadie le importa además. ¿Cómo seleccionar los títulos que queremos vender? En primer lugar, un cuidadoso análisis del catálogo editorial. Las ferias de libro, como las nuestras, como esta de aquí de Bogotá, como la de Guadalajara, son las que se presentan ante los integrantes de la cadena del libro como una oportunidad única de promoción. Es muy importante que vean las ferias bajo estas características. Mis vendedores saben todo de ventas. Falta que aprendan a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que se da finalmente? Si no saben cerrar, ya no saben de ventas. Y la pregunta es, ¿saben cerrar o no saben cerrar? ¿Saben abrir oportunidades? Yo no hablo de cierre de ventas, hablo de cierre de compras y hablo de abrir oportunidades. Estos libros los presentamos en un formato pequeño de clásicos modernos, son 50 títulos, son libritos que cuestan 3 libras, 4 libros y medio cada uno, y tienen cuentos pequeños y ensayos de los clásicos modernos, autores de clásicos modernos, y la idea con esta serie fue tratar de que la gente lea los clásicos en una forma diferente. Y cuando digo vamos a personalizar, yo no hablo de esto, yo no hablo de individualizar. La verdad es que esto me tiene sin cuidado que pongan el nombre de alguien y la edad de alguien. Esto es tecnología, me parece bárbaro, a los chicos les encantará, no estoy en desacuerdo, pero yo no estoy hablando de esto. Personalizar no es individualizar. Si yo les mando una carta a cada uno de ustedes y digo estimado tal o estimada tal y les pongo el nombre correcto y después el texto es el mismo para todos, yo no estoy personalizando, yo estoy individualizando. Thank you.
¿por qué no podemos acercarnos a la gente? ¿Por qué no podemos realmente aterrizar a la lectura y a esta marca Gandhi y traerlo al mundo terrenal y acercarnos a la gente, ¿no? Está jugando una mala pasada del control. ¿Dónde está Waldo, no? De hecho, ahí les va, ese soy yo. Y es más, el que está ahí es el creativo, que le gusta mucho la cerveza. Un poco similitud a los buscadores de hoy en día, ¿no? Nosotros también estamos buscando lectores. Siempre utilizando el doble sentido, siempre utilizando el sarcasmo, siempre manteniendo esta personalidad de la marca, ¿no? Siempre hablé de que es importante utilizar los recursos que tienes. Nosotros hacemos más de 3 millones de bolsas al año y bolsas biodegradables. Y tenemos más de 800 mil separadores que repartimos anualmente. Entonces yo dije, tenemos que ser consistente con el mensaje que estamos dando y utilizarlo en los medios que tenemos, ¿no? Es un ejemplo de nuestros separadores, ¿no? En las librerías que regalamos en cualquier compra y de nuestras bolsas, que son espacios que siempre utilizamos para seguir comunicando estos mensajes de la misma forma. Con la mayoría de los libros somos muy conservadores, lo presentamos en los medios tradicionales y tratamos de ir publicando con modos muy conservadores. Nosotros también publicamos libros con su cubierta especial. Amazon es una... genera muchas ganancias para nosotros y tenemos muchos buenos negocios con ellos. Aprendimos que el marketing aplica para todos y que no tener ánimo de lucro no significa de alguna manera vocación de pérdida, como diríamos por ahí, o que no sea necesario hacer procesos de marketing. Estamos despertando y conectándonos, estamos observando, pero no estamos esperando. Aquí el tema es quién se está moviendo, porque si no nos movemos, alguien se va a mover. Larga vida, la creación más importante de la humanidad. Larga vida, el libro. Gracias.